La universidad es en sí misma un acto de responsabilidad social. El trabajo de ser creador y transmisora de conocimiento tiene un alto valor para la construcción de la sociedad, que no podría desarrollarse al margen de esta. La responsabilidad social universitaria es fundamentalmente inclusión, es fundamentalmente una respuesta de la universidad a las múltiples demandas que le hace la sociedad, pero también una respuesta de la universidad a la forma como asume integralmente sus compromisos para quienes está formando y para la comunidad universitaria que hace posible que todas sus acciones se lleven a cabo. En ese sentido, si bien como tema, objeto de reflexión, de consideración en términos de política universitaria, de preocupación por parte de sectores académicos hoy en día, es reciente, la responsabilidad social universitaria se remonta como una parte del sentido de la universidad a muchos años atrás. La Universidad Pedagógica Nacional, desde los más de 50 años que lleva de fundada, es esencialmente eso, una apuesta de responsabilidad. Desde sus inicios, desde su misión, desde su visión y en la actualidad, todos los escenarios de reestructuración, todos los escenarios que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, van imbricados dentro de la responsabilidad social universitaria. En términos mucho más puntuales, es un tema que recobra particular importancia en los últimos años en la medida en que se entiende desde la universidad y por otro lado desde la sociedad que la función de la universidad no se centra exclusivamente en lo que tradicionalmente habían sido sus tres ejes misionales, es decir, la docencia, la investigación y la extensión. La responsabilidad social es una interrogación que se le plantea, entre otras cosas, a la forma como estas tres aspectos misionales de la universidad se integran en términos de propuestas que tengan la posibilidad de atender al compromiso de la universidad para con la sociedad y la cultura. Y en los países como los nuestros, en donde seguimos teniendo grandes problemas de equidad en relación con la educación, particularmente con la superior, el tema de la responsabilidad social universitaria se hace fundamental. La responsabilidad social nace desde la necesidad de instancias nacionales e internacionales de darle relieve y ponerle acento a lo que es la función y el impacto de las universidades en el contexto interno y externo de sus funciones y de sus atribuciones. Es imposible la tarea universitaria si no está bajo el marco de responsabilidad social, si sus programas y proyecciones no se plantean desde una constante relación real y efectiva con los diferentes contextos. La responsabilidad social de la universidad en ese sentido implica entonces el que las actividades académicas también, todas las funciones en general, las tres funciones misionales de la universidad, pues tengan que ver con cuál es el sentido que le dan al tema de comunidad en Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese sentido, la administración pues requiere desarrollar entonces estrategias, entonces replantear sus relaciones, por ejemplo, a nivel interinstitucional, no solamente con instituciones académicas, que es de suyo lo que debe hacer, sino con entidades también que regulan los temas de movilidad, los temas de convivencia, que regulan también el tema de bienestar social. La responsabilidad social tiene mucho que ver con el impacto de las instituciones de educación superior dentro y fuera de su contexto. El impacto tiene que ver con todas esas líneas, todos esos proyectos y todos esos trabajos de proyección social que nosotros tenemos y que nos obliga, dada la función social que nos ha dado la universidad, a vernos en el marco no solamente de lo académico, sino de la proyección que nosotros tenemos como instituciones y como entes garantes del derecho a la educación y el derecho a la equidad y la igualdad. No es una simple tarea, no es una simple misión adicional que tiene que cumplir la universidad, sino que es una forma distinta de comprender el vínculo de la universidad con la sociedad. Thank you.
Desde el Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad, se pretende apoyar dinámicas de construcción de ciudadanía, contribuir al desarrollo de políticas públicas mediante la formación, generación y socialización de nuevos conocimientos. El Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria se configura como un escenario de articulación y de fortalecimiento de los proyectos sociales y los proyectos de proyección social y de responsabilidad social de la Universidad Pedagógica con otras instituciones de educación superior y con la sociedad civil en general. El Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, que se ha venido trabajando en la Universidad Pedagógica, inicialmente como una iniciativa de un pequeño grupo de personas, es visto hoy como realmente una muy importante posibilidad en la medida en que allí convergen una serie de preguntas, se lideran una serie de acciones y se producen una serie de conocimientos en relación con este tema que tienen que nutrir el conjunto de la universidad. Una de las improntas que hemos venido generando desde el observatorio es que tenemos que promover espacios de formación en ciudadanía, de concientización de que la comunidad universitaria debe estar a cara al país. No estamos pensando, por ejemplo, en una cátedra canónica de responsabilidad social universitaria, pero sí consideramos que es muy importante que los currículos de formación, en nuestro caso de maestros, tengan como uno de sus temas transversales de reflexión el de la responsabilidad social. La que nos asiste, en tanto somos miembros de una comunidad universitaria, y la que debemos asumir en tanto somos o seremos profesionales de la educación que van a trabajar en contextos específicos frente a los cuales hay una serie de problemas que por su naturaleza, por las condiciones de los contextos en que se presentan, para ser tratados oportunamente, no pueden esperar a la intervención de sectores del Estado, de instancias gubernamentales y demás, sino que requieren en principio por lo menos de una primera aproximación desde quienes están directamente involucrados en esos contextos. Inicialmente podríamos decir que el observatorio está manejando aproximadamente 4 ejes fundamentales. Un eje que trabaja fuertemente el tema de familia, otro escenario que hemos venido fortaleciendo es el de la cooperación internacional. Otro de los escenarios que venimos trabajando es el de medio ambiente y por último, uno de los escenarios más fuertes que venimos manejando es el escenario de los derechos humanos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte de visibilización de todo lo que tiene que ver con proyectos de proyección social. Inicialmente mencionaría 4 que nos parecen ejes fundamentales de la universidad. Un centro de pedagogía e investigación que a la cabeza del profesor Andrés Gaitán viene haciendo apuestas y lecturas de lo que es la universidad desde los entornos familiares. El Centro de Estudios y Servicios en Pedagogía y Familia es una instancia académica de la universidad adscrita a la Facultad de Educación que existe aproximadamente hace 5 años. Su objetivo fundamental es empezar a introducir estudios de familia paulatinamente dentro de los procesos curriculares de formación de maestros dentro de la universidad. Somos conscientes de que formamos licenciados en educación y que cada niño que asiste a la escuela lleva de la mano una familia. Por lo tanto, se hizo necesario empezar a generar una instancia de reflexión, producción de conocimiento y apertura de espacios académicos que tuvieran que ver con complementar y enriquecer la formación de nuestros estudiantes en aspectos relacionados con familia. Este es un primer objetivo fundamental. Un segundo objetivo tiene que ver con que la producción de conocimiento en torno al tema se vuelque sobre no solo la educación colombiana, sino en distintas instancias de trabajo en el país con familia. Es un trabajo que ha sido muy enriquecedor para la universidad y para nuestros estudiantes, que está aportando, creemos, de manera importante
a diferentes lugares de la educación, no solo lo que tiene que ver específicamente con la actividad de los padres de familia en los contextos escolares, sino atinando a problemas absolutamente neurálgicos de la educación colombiana, como por ejemplo, qué hacer con las familias que tienen miembros con una necesidad educativa especial, qué cosas suceden a su interior y qué hacer en el caso de los espacios educativos. Y en el caso de la investigación o los ejercicios investigativos sobre imaginarios de familia, nos está permitiendo generar comprensiones cada vez más amplias sobre qué está pasando en la cabeza de nosotros los colombianos cuando oímos la palabra familia. Este centro, la cabeza del profesor Andrés Gaitán, viene trabajando desde hace varios años en la temática de familia desde la perspectiva de la pedagogía y la investigación. Respecto a responsabilidad social universitaria, que es el tema que nos aqueja, este es un tema que si bien siempre ha estado presente de forma implícita en la educación superior colombiana, no solo en la universidad pedagógica, empieza a explicitarse en términos de reflexión dentro de la universidad desde hace más o menos unos 4 años. Aparece el término y aparecen las primeras conversaciones dentro de la universidad. Luego de que aparecen las primeras reflexiones dentro de la universidad, empezamos a reunirnos y acercarnos a la red universitaria de responsabilidad social con la cual hemos venido trabajando. Podríamos decir que estamos retomando información del medio para vertirla en programas que necesita la comunidad. Un proyecto liderado por la profesora Marisol Betancourt del Departamento de Psicopedagogía de nuestra institución, que tiene que ver con la reconfiguración y resignificación de la educación en espacios de reclusión carcelaria. Desde Bienestar Universitario, las compañeras que terminaron práctica en el 2009 hicieron un trabajo muy interesante con responsabilidad social. Con Carlos Cabanzo tuvimos la oportunidad de estar en un Congreso Nacional de Responsabilidad Social en Corferias. Hicimos la presentación de lo que se venía trabajando en cárceles y todo el apoyo que está dando la universidad como la llamada a trabajar desde la educación, siendo una universidad estatal y pública, cómo nosotros podemos llegar a aportar dentro de ese sistema educativo. En este momento la profesora cuenta con un semillero de investigación que ha venido promoviendo la formación de agentes educativos en espacios de reclusión en dos instancias en Bogotá, la Cárcel Nacional Modelo y la Cárcel del Buen Pastor. La universidad la llamada a aportar, a trabajar en equipo, en ese trabajo interinstitucional que se está adelantando ahorita con el proyecto de investigación, donde hay gente, profesionales desde el INPEC trabajando en la propuesta y profesionales docentes desde la universidad trabajando en equipo, precisamente en esa discusión, construcción y fortalecimiento de las dinámicas y del documento, modelo educativo y cómo incide eso en el contexto penitenciario dentro del sistema en diferentes ambientes. Otro escenario muy importante y de gran relevancia para la universidad es la apuesta de extensión cultural, que cuenta con una trayectoria de más de 8 años dentro de la universidad. Extensión Cultural viene trabajando el tema de la responsabilidad social en lo que tiene que ver con el sentido y pertenencia del proyecto educativo institucional, lo que implica la responsabilidad académica, intelectual, pedagógica y educativa del asumir una profesión, de cómo se construye el conocimiento y cómo en sociedad construimos colectivamente el ser y el sentido de la universidad y también el de las profesiones. Dentro de las acciones está la implementación de una serie de programas, de grupos, de actividades, de colectivos institucionales de autogestión, de proyección social y de relaciones con la comunidad. Hay unos trabajos que se hacen al interior de la universidad con la participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria como una tarea común de construcción de la universidad, de construcción de cultura. Y ello se refleja en lo que nosotros denominamos y en lo que los programas institucionales de la universidad que se tienen en televisión nos han hecho un reconocimiento, la construcción de un ensamble producto de los trabajos terminales de grupos y talleres que se llaman Geografías e Imaginarios Culturales UPN. De otra parte, la relación con la comunidad, la relación que tenemos con eventos internacionales como la Feria Internacional del Libro, como el trabajo que se viene haciendo con los Viernes Culturales en Transmilenio, como el trabajo que se hace con el Instituto Pedagógico Nacional,
con los jueves de cultura en Valmaría, el mismo viernes cultural que se hace en la universidad y las relaciones que tenemos con distintas instituciones educativas de distintos órdenes, públicas y privadas, en el Distrito Capital y en el conjunto de las regiones del país. Los distintos programas y talleres de extensión cultural, asimismo los grupos institucionales de extensión cultural, contribuyen a la formación integral de los estudiantes que participan en los distintos talleres como una formación complementaria, como una ampliación de los horizontes académicos para fundamentar sus prácticas pedagógicas y su proyección social. También implica en un sentido de la responsabilidad social sobre el uso y el manejo del tiempo libre, porque los estudiantes pueden estar siendo tentados y estar en riesgo de aspectos negativos en la vida en comunidad y en la vida universitaria, como es el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema de las violencias, el tema de la prostitución, y nosotros queremos aminorar esos impactos negativos que pueden afectar el desarrollo académico de los estudiantes, y propendemos por este tipo de propuestas con una responsabilidad social para elevar la calidad académica y para contribuir en la formación estética y en la sensibilidad de los sujetos que serán los futuros educadores del país. Y otro escenario que nos parece fundamental y nos parece muy relevante de mencionar es el grupo Trayectos y Aconteceres, que hace más de 10 años viene trabajando el tema de la resignificación, la generación de sentido, la formación de identidades a través del tema de la sexualidad. Eso es apenas un paneo de algunos de los más importantes proyectos que tenemos para mostrarle a la sociedad. La Universidad Pedagógica Nacional, la División de Bienestar Universitario, a través de los estudios de investigación del Observatorio de Bienestar, ha elaborado una investigación que permite evidenciar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Es de ahí que nosotros planteamos, proponemos y ejecutamos los planes, programas y políticas a través del área de gestión socioeconómica, producción y trabajo. En ese sentido, de lo que nos ha dejado evidenciar la caracterización es que nosotros atendemos dentro de nuestra población de universitarios estrato 1, 2 y 3, la gran mayoría es estrato 1 y 2, que hay una gran población de madres y padres cabeza de familia. Soy estudiante y pertenezco al programa ACE porque digamos que estoy dentro de las categorías que se necesitan para estar dentro del programa. Soy madre cabeza de familia, lo que significa que tengo responsabilidades no solamente con mi vida, sino con una responsabilidad ya familiar. Atendemos afrodescendientes, atendemos indígenas, personas que tienen limitaciones visuales, auditivas y otras. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es garantizarles que este tipo de poblaciones puedan llegar a buen fin sus estudios. Nosotros, desde Gestión Socioeconómica, Producción y Trabajo, atendemos con programas como el servicio de almuerzo subsidiado. Asimismo está fraccionamiento de matrícula, revisión de liquidación de matrícula. Igualmente desde el programa de apoyo a servicio estudiantil ACE, estamos vinculando a estudiantes de las poblaciones anteriormente mencionadas para que se vinculen en este proceso no asistencial, es de carácter formativo, de nosotros garantizamos que tengan una experiencia dentro de la institución, apoyando escenarios administrativos y académicos, donde se les hace un reconocimiento solidario por su labor y de alguna manera puedan solucionar sus inconvenientes de transporte, alimentación, fotocopias, familiares, entre otros. Entonces, la posibilidad que le abre a uno estar en un programa como el programa ACE es garantizar cosas importantes como el pago del semestre, auxilio en las fotocopias, en la compra de libros, en ese tipo de situaciones que uno a veces, si no se ve, digamos, apoyado de alguna manera, lo puede ayudar. Las estrategias que asume el COAE frente a la deserción y frente a la responsabilidad social
tienen que ver con los trabajos que los muchachos puedan ejercer adentro. Una de las partes, por ejemplo, fundamental es la parte económica. Uno de los tópicos difíciles para la deserción es que ellos quedan sin plata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una de las formas en que ellos pueden mantenerse y que les está pagando la universidad es con las monitorías institucionales. Entonces, tenemos monitores institucionales de gestión institucional en el COAE. Otros en los monitores ACES, tenemos 3 monitores ACES en el COAE, el cual también todo tiene pues su forma económica y cómo son pagos dependiendo el semestre. Mi hijo en este momento está también en la escuela maternal y esa también es una posibilidad grandísima e importante para que uno pueda continuar sus estudios en la universidad. Cuando uno tiene una situación familiar de ese talante, uno a veces cree que no hay posibilidades de continuar en la universidad. Lo importante de este tipo de programas que están impulsados por un bienestar universitario es que uno como estudiante descarta la posibilidad de desertar. Manejamos lo que es orientación vocacional, entonces qué tanto el estudiante está seguro de que quiere ser docente y está seguro de la licenciatura que está estudiando. Manejamos problemas básicos como son relaciones con profesores, relaciones con los mismos compañeros, como muchos de estos compañeros están teniendo problemas con un ambiente adentro de la universidad, con un ambiente con su profesor, con un ambiente hostil que en algunas ocasiones se manifiesta, también dependiendo de la personalidad del pelado. Todo el ejercicio de caracterización, investigación, evaluación de política pública, información y comunicación que nosotros hacemos como observatorio aterriza en la práctica, en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y la garantía de los derechos y de los deberes que tenemos nosotros como universidad pedagógica. La responsabilidad social universitaria se preocupa por el impacto que tienen las acciones de las instituciones de educación superior, tanto a nivel interno como externo, de tal manera que trasciende las fronteras naturales de la infraestructura física del claustro. La universidad no es solo un escenario para el aprendizaje de los principios constitucionales, es fundamentalmente un escenario para llevar a la práctica esos principios constitucionales. En la universidad deberían concretarse en primera instancia muchos de esos principios y la universidad justamente debe entender que la responsabilidad social universitaria es también, en ese sentido, un conjunto de estrategias, de acciones, de comprensiones, de discursos, de prácticas que hacen posible que esos elementos que están aún pendientes de ser desarrollados y de ser asumidos integralmente por la sociedad, se concretan en primera instancia en el escenario universitario. A pesar de todo esto que se ha dicho, tampoco queremos situar la responsabilidad social universitaria como el nuevo paradigma, porque corremos el riesgo entonces de que en muy poco tiempo se le esté mitificando y se le esté exigiendo a esto más de lo que realmente puede dar. Lo que aquí es bueno volver a subrayar es cómo la responsabilidad social universitaria sí nos obliga a hacer una lectura diferente y a construir una nueva comprensión y formas de intervención inéditas para las universidades en los contextos sociales.